Muy buenas, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar hoy? Pues me llamo Didac Gutiérrez y soy medio arroyano, medio catalán, se podría decir, porque tengo toda la familia allí, pero vivo aquí, en Barcelona. Para que te conozca la gente del pueblo, de Arroyo, ¿de quién eres hijo? ¿De quién eres nieto? ¿Familia de...? Pues mira, yo soy familia de, bueno, mi abuelo, que en paz descanse, era el maestro Pala, era panadero del pueblo y bueno, soy sobrino de Eulogia, que tenía un comercio ahí en la calle García Lorca. Y bueno, mi madre también vive ahí en el pueblo, entonces, bueno, soy nieto también de Diego el Bicho, que bueno, hace ya muchos años que no anda por allí, pero bueno, pero se ha dejado ver de vez en cuando y... Seguro que por el mote ya te conocen y ya te tienen adjudicado. Seguro, segurísimo. La gente ya me conoce allí. A ver, necesito una breve presentación tuya. ¿Cómo te definirías a ti como persona? ¿Como persona? Eso de definirse uno mismo como persona a veces es complicado, ¿eh? Pero bueno, yo me considero, pues bueno, soy muy, bueno, muy cercano a los míos. Siempre que estoy con la familia, pues estoy, y cuando voy a verlos, pues estoy con ellos. Intento disfrutar de ellos, sobre todo, y de los amigos cuando estoy allí. Y bueno, me considero una persona, pues, noble, honesta y... tiene que decir las cosas, pues las dice sin tapujos y a la gente bien, pues mala suerte. Si no, pues bueno, pues luego se aclaran las cosas y ya está. Muy buena descripción, esa es muy buena descripción. Cuéntanos un poquito dónde vives actualmente, ¿por qué te fuiste? Pues mira, a ver, actualmente vivo en Barcelona. Realmente nunca me he ido de allí porque no he nacido allí. Ha sido, pues bueno, el transcurso de la vida. Mis padres se vinieron aquí de jóvenes. Podría haber nacido allí perfectamente, pero bueno, la del destino me hizo nacer aquí en Barcelona. Y desde pequeño, pues bueno, siempre he ido allí al pueblo y bueno, hemos estado siempre haciendo pues vida también cuando hemos tenido oportunidad y en general, pues bueno, pues ya te digo que nunca es que me haya ido de allí, pero siempre mi corazón siempre ha pertenecido allí también. Siempre, además nosotras y yo tengo el placer de verte cada verano. Es cierto, es cierto. ¿Cómo estás viviendo la pandemia allí en Barcelona? Pues la verdad que es un... El tema de la pandemia, yo creo que en general todos, ¿no?, lo estamos viviendo un poquito como... de la mejor manera posible, me imagino, pero a nuestra manera, ¿no? Porque cada uno lo estará percibiendo, pues, claro, según las vivencias de gente cercana que haya tenido, me imagino, ¿no?, con temas de la enfermedad esta y demás. Pero bueno, a ver... Son tiempos difíciles porque la verdad es que yo jamás me hubiera pensado que hubiéramos llegado a este punto, ¿no? Ni nadie, claro. Me llevo bozal ya, por así decirlo. Cada dos por tres que vamos cantando ahora ya, vamos, es impensable ir por la calle y ver a alguien sin mascarilla. Se hace hasta raro ver a alguien sin mascarilla ya. Y eso que la verdad que es que se hace raro. Pero bueno, hay que afrontar estos tiempos y esperemos que vengan tiempos mejores. ¿Qué podrías contarnos de lo que haces en tu día a día? Pues, a ver, mi día a día es trabajar, a la que puedo, pues bueno, pues sí que es verdad que intento escaparme un poquito para ver algún amiguete y tomar algunas cervezas, porque eso siempre, esto ya es cultura española ya, ¿no?, por así decirlo, y siempre que podemos, pues bueno, pues intentar quedar, hablar con la familia también sobre todo, porque siempre, aunque estemos un poquito despegados de distancia, pero no quiero estar, no podemos estar despegados aunque sea de contacto, que eso siempre es importante, y nada, poco más. Intento hacer un poquito de deporte porque es lo que me gusta también. Y bueno, a la que puedo, pues también escaparme un poquito, pues el tema de dar una vuelta por aquí, por la zona. Barcelona es muy bonita para ver y visitar. Entonces, pues bueno, siempre tiene algún rescollito por ahí que apetece y siempre se descubre algo nuevo. Y cuando vienes al pueblo, que vienes muy a menudo, ¿qué es lo que más te gusta del pueblo? Pues la verdad es que, mira, sobre todo cuando voy, es el afecto que me tiene la gente cuando voy, y el estar con la familia, importante, y lo que más, sobre todo, pues eso, ¿no?, de poder disfrutar y sentirme que cuando yo estoy allí, la verdad es que es como si nunca me hubiera ido, ¿no? Yo cuando llego, es como si realmente parte de mí ya perteneciera allí, y la gente que me conoce y con la que estoy y trato, pues sí que es verdad que eso es algo que para mí, pues... No sé, estoy muy arraigado ahí también, entonces eso es algo que como que me siento de allí también. ¿Podríamos decir que lo que más extrañas cuando regresas a Barcelona es la gente? ¿Cómo te trata la gente de Arroyo? Pues sí, mira, aparte de extrañar a la familia, a los amigos, pero la gente de
a ver, sí que es verdad que hay mucha gente allí que no me conoce, que se piensa que mira el forastero, ¿no? Este, pero bueno, sin embargo, a lo mejor si se echaran la vista atrás dirían, pues no es tan forastero como pensamos. Porque la verdad que toda la familia, claro, pues, al ser de allí, pues ven una cara nueva, así que es verdad que es como si fuera otra persona que ha venido de otro pueblo o de otro barrio, ¿no? Pero no, es el trato y el afecto con la gente allí, pues sí que es verdad que se agradece mucho porque es pues, como si formara parte de ellos. Y yo tengo muy buenos amigos y las amistades que me llevo de allí, la verdad es que son muy, muy grandes, muy grandes. ¿Qué es lo que crees que debemos valorar los arroyanos de Arroyo? Tú que estás fuera y se dice que desde fuera pues aprendes a valorar otro tipo de cosas que nosotros aquí, por ejemplo, salir a la sierra como la tenemos es como, bueno, pues ahí está, por ejemplo. Pues sí, de verdad, es cierto. A ver, quizás yo, a ver, como no hago tanta vida allí como los arroyanos, por así decirlo, quizás no sería yo el más indicado para decir que tienen que valorar más esto o lo otro, ¿no? Pero sí que es verdad que, a ver, que yo pienso que el que no valora dónde vive, quizás es porque no se merece vivir ahí. Y en cierto modo, pues creo que todos tenemos que valorar dónde vivimos, dónde estamos y lo que tenemos. De todas maneras, a ver, yo, por ejemplo, pues lo que yo siempre valoro cuando voy allí y es que, claro, es la calidad de vida que hay, ¿no? Se come muy, pero que muy bien en comparación con la ciudad aquí la gente va a destajo, come deprisa y corriendo, no es lo mismo. Yo cuando he llegado muchas veces al pueblo y llego a, yo qué sé, he quedado con un amigo, quedamos a una hora, pero el tío llega a media hora más tarde. Y para mí la puntualidad es muy importante, ¿no? Pero me dice, Archo, estate quieto que no estás en Barcelona, ¿sabes? Y digo, sí, pues es verdad. Claro, es como si se parara el mundo, ¿no? Y el tiempo, sobre todo. Entonces, claro, eso quizás es lo que la gente también tendría que valorar, ¿no? El estar, el, claro. No importa el tiempo, ni cuándo, ni dónde sea, sino con quién. Y eso es lo que la gente debe valorar y bueno, allí la gente lo sabe. Acabo de escuchar ese hacho, ese hacho extremeño que también dirás en Barcelona, ¿no? ¿Alguna palabra o algún refrán que te haya costado aprender o alguien que hayas dicho, uff, no te entiendo nada, por favor, háblame un poco más despacio? Bueno, pues fíjate, yo cuando hablo con gente de aquí, de Barcelona, ¿no? Me dicen, tío, hay gente de aquí que tampoco se le entiende, ¿no? Pero digo, pues tú tienes que ver a algunos de mi pueblo porque hasta que no tratas realmente con ellos a... que estás ahí, vamos, ya no 24 horas, pero sí un buen rato con ellos, realmente no los acabas de entender porque te hablan como, no un castúo, pero parece el castúo, precisamente. Y es, hasta que no estás con ellos, realmente no los entiendes realmente. Y hay gente que, bueno, es así. Pero mira, palabras, por ejemplo, que a mí me hayan llamado la atención, porque yo las conozco, ¿no? Pero, por ejemplo, que me gustan así, por ejemplo, la palabra hediondo. Hediondo, pues es algo que a mí, me lo decían de pequeño, porque claro, yo pedía mucho y no me daban nada, y yo siempre estaba quejándome, qué hediondo eres, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, aquí no se dice la palabra postilla para una herida cuando se está cicatrizando, aquí se dice costra, en Barcelona es una costra, ¿no? Y cositas así, o por ejemplo, el chambergo es el chaquetón o la parca, ¿no? De toda la vida. Y hay y como refranes en sí, pues mira, hay uno que me llama mucho la atención, que me gusta mucho, que me lo decía mucho mi abuelo, que decía, no dejes camino por coger vereda. Y hasta que te das cuenta de que, pues es verdad, el refranero español, aparte de que es muy sabio, es muy cierto también. Y lo llevas a tu día a día, claro. Y el refranero extremeño sobre todo, vamos. Desde luego. Y así el lugar, por preguntarte, el lugar que más te gusta o lo que más te gusta hacer en Arroyo. Pues la verdad es que lo que más me gusta hacer en Arroyo, sobre todo, aparte de estar con la familia, que yo siempre que puedo pues me voy con mis primas para arriba, para abajo. Sí que es verdad que ya con los años, pues bueno, pues tanto la familia como los amigos, pues todos vamos creciendo, ¿no? Y ya uno pues ya no llega a hacer lo mismo que hacía cuando era pequeño, porque yo cuando era pequeño, claro, no paraba en casa, ni en el pueblo, ni aquí, ni en ningún lado, ¿no? Entonces, claro, yo ha habido veces que cuando llegaba al pueblo, pues... bueno, salía de día y entraba de noche, sin dar explicaciones. Pero sobre todo lo que, a ver, cositas que más me gustan del pueblo, por ejemplo, sería pues la piscina, que es un lugar muy emblemático para mí, porque los veranos siempre han sido en la piscina. Y en lo alto de los pocitos también me gusta mucho porque se ve todo el pueblo, se ve absolutamente todo el pueblo. Y es una zona muy bonita también para ver. Son cositas que me gustan, aparte de estar con los amigos y la familia, por supuesto.
¿Y de Barcelona, qué es lo que más te gusta de Barcelona? Pues Barcelona, la verdad que aparte de ser una ciudad muy, muy cosmopolita, que está muy, parece que está muy moderna y demás, pero sí que es verdad que tiene sus zonas muy, muy históricas. Es una ciudad muy que tiene mucho, mucho encanto, se podría decir. Y hay zonas en las que al final, pues aparte de tener su historia románica, pues tiene sus zonas en las que puedes ver su arquitectura, que es modernista también. Yo personalmente, yo por ejemplo, veo mucho la Sagrada Familia desde fuera, pero jamás he entrado dentro, hasta hace poco, que han empezado a decir el tema de que se puede entrar, pero todavía no he tenido la oportunidad de verla, que me han dicho que es preciosa. Pero claro, son cositas que me quedan por ver y siempre hay cositas que siempre se descubren de nuevo en Barcelona. Siempre, nunca, aparte. Nunca acabas de conocer una ciudad, ¿no? ¿O eso nunca, dice? Nunca. Nunca, ni el pueblo, y un pueblo tampoco, por supuesto, porque siempre hay cositas que. Porque estamos muy. Como tenemos la costumbre, ¿no? Vamos aquí, vamos allí, estamos acostumbrados. La gente se piensa que yo, porque vivo en una ciudad, pues lo tengo visto, tengo todo visto. Y no, para nada. Yo llevo aquí 35 años ya, pero no tengo, vamos, ni la mitad de lo que se puede llegar a ver en Barcelona. Y poquito a poco se van descubriendo. Y eso es, pues bueno, pues es, tiene su encanto y está muy bien. ¿Seguirás viniendo a Arroyo? ¿Crees que toda tu vida? Por supuesto, por supuesto. Vamos, parte de mi vida está en Arroyo y mi corazón está en Arroyo también. Yo cuando vengo, se me parte el alma cada vez que vengo, porque sé que no puedo disfrutar más de mi gente, de mi familia, y ojalá pues algún día, si Dios quiere, pues me gustaría echar mis pinitos allí. Ah, muy bien. ¿Te gustaría mandar algún saludo a alguien especial, a tu familia de Arroyo, a la gente que te pueda ver? Pues sí, mira, me gustaría sobre todo mi familia, que si me ven, pues les mando un beso muy grande a mis amigos, que bueno, que dentro de poco pues espero que cuando todo esto ya vaya pasando un poquito más, pues podamos vernos, que por las circunstancias que vivimos ahora a día de hoy, pues es más complicado, pero bueno, que siempre los tengo ahí también. Y nada, y espero que nos veamos pronto, sobre todo que nos veamos pronto. Y con muchas. Pues muchas gracias, te vemos por Arroyo y gracias por esta entrevista. Pues mira, muchas gracias por darme la oportunidad, de verdad, Lali, por estar aquí con todos vosotros. Claro que sí, porque yo sabía de antemano que tú eras una persona que te gusta Arroyo, porque vienes, porque sientes, porque te gusta hacer cosas aquí, porque practicas mucho deporte aquí, porque te mueves muchísimo. Entonces yo he dicho, Didac, pero vamos. Al final, aquí el cañón. Yo cuando voy allí ya hago también vida allí, así que eso, vamos, forma parte de eso, ya. Pues muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias a vosotros, que vaya muy bien. Muchísimas gracias. Adiós. Bueno, y aquí tampoco no todo es tráfico y contaminación. Puedes ir por una calle tranquilamente, pero eso sí, también con cuidado, porque bueno, tan pronto en horario de público, pues te puede pasar el tranvía. Pero solo el tranvía, eso sí, con cuidado. Y uno de los sitios donde también me gusta venir cuando tengo tiempo libre es aquí al Rompeolas, que venía mucho de pequeño. Y fijaos, qué pequeños que somos. Se llama la Fuente de los Dragones. Es la Fuente de los Dragones esta. Aquí hay patos y hay ocas, la gente les da de comer.
un lugar interesante, la verdad. Barcelona tiene cosas muy bonitas.